cosas a la vez. De 7 a 9, te damos la primera impresión del día. Seguimos en Mil Cosas a la Vez hasta las 9 de la mañana y vamos a establecer contacto en este caso con el historiador, escritor, conductor, entrevistador, da cursos, es multifacético. Estamos hablando de Felipe Piña. Felipe, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro. Luis Bremer y Ibero Castañera, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Dije entrevistador, Felipe, porque yo era muy fan del programa que vos tenías de entrevistas y de hecho yo trabajaba de visualizador de televisión, de PPT, que estaba en ese momento mirá. Duro de Domar, 678 y TBR, y pedíamos que nos toque visualizar el programa de entrevistas y recuerdo que visualicé en su momento la que le hiciste a Charlie García, que fue alucinante. Sí, que fue de tu vida. ¿Qué fue de tu vida? Fueron tres temporadas y la verdad que hice más de 90 entrevistas y obviamente la de Carly quizás la más linda. Fue un día que Carly estaba bárbaro, estaba muy encendido y eso duró una hora y media, así que ahora la subió a mi canal de YouTube, así que si la quieren ver. Ah, qué bueno. Y la pasamos a pasar a tele, así que la pueden ver en mi canal mío de YouTube. Vale la pena, la verdad que sí. Es un Carly muy lindo, muy brillante, hablando de todo un poco. La primera vez que habló de su militancia política, de muchas cosas. ¿Qué es lo que había dicho en ese momento de su militancia? Sí, no, habló de que estuvo en el PCR, una agrupación maoísta que había en los 70 y que, bueno, que estuvo muy poco tiempo porque la política no era para él, ¿no? Pero que tenía ideas, obviamente, progresistas, pero bueno, que no se sentía cómodo. Pero bueno, véanlo porque es muy simpático como lo cuenta Charlie. Y te cuento una más y ya nos metemos de lleno con lo que pasó ayer. Me tocaba entrevistar a Daddy Uribe, una entrevista larga porque había veda por la política, y vi la que le hiciste a Daddy, que fue muy muy emotiva. Muy linda. Y de hecho Daddy me la vi para nutrirme de información y después la completé con los años posteriores a que vos hiciste la entrevista y me dio risa porque Daddy me preguntó, pero ¿cómo sabías eso? ¿Cómo sabías eso? ¿Viste? Claro. Hicimos la tarea de ver la nota con Felipe. Felipe, me llama mucho la atención, recién lo hablábamos acá con todo el equipo. Como historiador, ¿cómo se vive algo como lo que sucedió ayer sabiendo que ya es un hecho histórico? No quiero condicionar la respuesta, pero... No condiciona. Creo que a mí lo viví con mucha emoción, que hace muchísimo que no hay una movilización de estas características y de una composición tan heterogénea, ¿no? Había de todo en la plaza, mucha gente, mucha familia, gente de distintos sectores sociales, de distintas ideas. Y bueno, evidentemente el gobierno se metió con algo muy sensible a los argentinos, algo muy identitario, ¿no? Como es la educación pública. Creo que eso es un valor que está muy asentado en la sociedad argentina y que, bueno, va a ser muy difícil doblegarlo, ¿no? Lo que quedó demostrado ayer, más allá de si el gobierno reacciona o no reacciona, cosa que es muy probable que no haga nada, ¿no? Pero a las características de este gobierno, pero me parece que sí tocó a una parte importante de su electorado, porque seguramente en el caso había mucha gente que lo votó. Felipe, ¿y qué crees que...? O sea, ayer recién lo decías vos, no sé cómo lo... Sí. No creo que haga mucho. Bueno, ayer la gente también estaba un poco... por un lado, muy contenta por la cantidad de gente que había, pero no tan expectantes a una respuesta favorable de parte del gobierno. ¿Vos cómo crees que lo va a leer, analizar, interpretar? Es muy difícil ponerse en la piel de la gente de este gobierno, sinceramente, porque tiene un nivel de insensibilidad y de ausencia de política. Ellos no son políticos, no les importa la política, digamos, ¿no? No vienen acá a hacer actos de gobierno que les ganen adeptos, no les importa porque su plan es un plan rápido, ¿no? De romper todo e irse, seguramente. Creo que va a poner una reelección, por ejemplo, con lo que están haciendo esa estanza, ¿no? Entonces, es un cambio de época. Creo que puede llegar a Milei a nuestro país, un cambio de régimen también. No tiene nada que ver con lo tradicional, entonces las acciones políticas
tradicionales, que esperan las metas tradicionales, se equivocan, ¿no? En un gobierno de connotaciones políticas, tendría cuidado con su electorado, tendría ciertas respuestas, no es el caso de este gobierno de gerentes, ¿no? Muy insensibles, por otro lado, que no les importa mucho eso. Así que creo que lo que sí es importante es mantener la identidad y luchar por lo que uno considera justo y dejar en claro que si lo van a hacer les va a costar mucho, ¿no? Creo que es un poco lo que quedó claro ayer, eso es lo que hicimos, ¿no? ¿Y quién o cómo lo puede capitalizar la comunidad educativa a esta movilización? Yo creo que ha provocado una unidad importante de los que tenemos que estar unidos, que la gente que defendemos la educación pública, los que somos parte de la educación pública, la cercanía entre docentes y alumnos, un poco la idea de la importancia que tiene la universidad, bueno, el resto de la comunidad política creo que toma nota de esto, ¿no? Así que hoy deberíamos ver el Parlamento, no sé, porque también es rarísimo lo que está pasando, deberíamos ver en el Parlamento una cierta propensión a votar una recomposición de los saberes de presupuesto universitario, ¿no? Pero también no me animo a pronosticar porque la clase política está rarísima, ¿no? Hoy hay un llamado de Unión por la Patria justamente a rever el tema de las universidades y hay mucha expectativa sobre qué va a ser el radicalismo en esa sesión porque necesita quórum y Unión por la Patria no lo tiene por sí solo. Bueno, ahí tenés una cosa interesante porque sí, la gente que estaba ayer en la plaza es el electorado radical, ¿no? Hay una base electoral radical que estuvo presente en la plaza, o sea que a los legisladores radicales debería importarle, no me animo a decir que les importa porque han tenido una conducta muy errática en los últimos 10 años, ¿no? Pero la lógica indicaría que les importe lo que pasó en la plaza, ¿no? O como al llamado peronismo dialoguista, no sé qué nombre ni ya, también debería importarle, ¿no? Felipe, ¿cómo...? Y haciendo todo esto en potencial, porque sí. Supongo que va a pasar lo mismo, estamos viviendo un desconcierto absoluto en lo que tiene que ver con la política argentina, ¿no? Realmente es desconcertante lo que está pasando. Se esperaba mucha gente. ¿Te llamó la atención la cantidad de gente que hubo ayer? A mí me cuesta para atrás recordar cuál fue el momento más parecido a este en cuanto a convocatoria. Sí, muy difícil. Yo creo que no hace muchísimo que no pasa esto, ¿no? La verdad que no, porque la de 2x1 fue muy grande, pero no, esto fue más grande que la de 2x1, sin duda. Es una movilización histórica, sin duda, lo vamos a hacer absolutamente. Felipe, ¿y qué haces? Buen día, soy Vero. Salvero, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Y viste que pensábamos, yo había escuchado mucho esto de que, bueno, ¿cuándo vamos a salir a la calle? Bueno, uno siempre piensa cuando a la gente le toca en el bolsillo. Hemos salido por diferentes, sí. por motivos muy distintos en diferentes épocas. Recién decías vos el 2x1, cuando tocaron el bolsillo fuerte también, ya sabemos lo que pasó. Y ahora esto, ¿te parece que es un nuevo punto de partida? Digamos, ¿cómo te parece que va a ser ahora? O sea, que la calle va a estar un poquito más agitada. Sí, seguramente. Seguramente porque viene la movilización del 1 de mayo, que va a ser seguramente una gran movilización. Sí. Luego el paro. Sí, que hay una agenda de por lo menos dejar en claro el malestar social que hay, ¿no? Que no encuentra un cauce, no encuentra un cauce político, digamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no es solamente partidista. Sí, que hay como oportunidad de manifestar el malestar y la bronca que evidentemente está, ¿no? Más allá de lo que uno percibe en su alrededor, que también es un buen termómetro, ¿no? Y lo que sí leyó el gobierno ayer era que el protocolo que había aplicado en otras manifestaciones no se podía aplicar ayer, o sea, la verdad que era imposible. Sí, eso fue hermoso realmente que pasara porque había un peligro de que pasara algo grave, ¿no? Claro. A los deseos de Bullrich, que siempre está buscando provocar y aplicar su protocolo, todo ese tipo de cosas que se lo tuvo que guardar, ¿no? Era muy linda la imagen de la policía retirándose frente al avance de la movilización, ¿no? Traía lindos recuerdos de otros momentos históricos argentinos, ¿no?
Felipe, buen día. Luis Bremer te saluda y te consulto por una, muy bien, una frase que publicó recientemente Martín Caparrós. Dijo, un necio presidente no entiende que el sueño que los argentinos quieren recuperar no es la primer potencia mundial, que nunca fue, aclara Caparrós, sino mi hijo el doctor, que fueron tantos. Y me preguntaba sobre los paradigmas que nos atraviesan hoy. Digo, Milei habla de que en 35 años seremos Alemania, y yo no sé si la inmensa mayoría de todos nosotros sabe cómo es Alemania hoy y si pretende ser eso desde un lugar y una posibilidad totalmente distinta como es un país latinoamericano. ¿Coincidís con él? ¿Qué pensás respecto de lo que quiere instalar Milei? Sí, creo que es lúcido. Yo no tomaría nunca los paradigmas de Milei para ni siquiera discutirlos, ¿no? Lo de 35 años no resiste menos análisis, digamos. Primero, porque mucho de lo que estamos hablando en este momento lo vamos a estar. Y segundo, que la gente no llega a fin de mes. Imagínate llegar a 35 años porque él lo plantea modificar este modelo de ajuste, ¿no? Él está orgulloso y lo exhibe por el mundo que, como dijo el otro día, no puede creer que la gente aguante tanto, ¿no? Casi como en un experimento perverso. Entonces, donde hay mucho sadismo en esta persona que tiene evidentemente ciertos trastornos, ¿no? Entonces, la verdad que yo no me podría ni siquiera a discutir lo de los 35 años, porque no resiste la análisis de nadie, ¿no? Creo que es insostenible en el tiempo, un modelo como este a 35 años, digamos, ¿no? Aparte, no, ¿cómo seríamos Alemania en 35 años si lo que estamos haciendo parece ser lo más un país africano cada vez más? En términos de números, digo, si querés poner los números, los niveles de regresión, de baja de consumo histórica, de baja de la producción industrial, del récord de desinversión en educación y ciencia, nos acerca mucho más a países del tercer mundo que Alemania, ¿no? Felipe, digamos, cuando dice Alemania también debería decir, bueno, país que por ejemplo invierte el 10% de su PIB en investigación y ciencia, ¿no? Claro. Quiero decir, es una contradicción permanente, claro, porque supuestamente el modelo es Alemania y Alemania por ejemplo invierte el 10% en educación y ciencia y investigación. Acá no llegamos a los 0,7, ¿no? Una cosa así más o menos. Bueno, el otro día, si no me equivoco, después dijo que no quería ser como Alemania, sino que quería ser como Irlanda. Antes había puesto como ejemplo Alemania. ¿Cómo te cae o a nosotros no podemos entender el argumento de Villarruel de provocar con Eve de Bonafini? No sé si lo viste cuando igual yo no quiero darle prensa. Yo ok, y la lectura es como nosotros nos convertimos en replicadores de la provocación, la verdad que no tiene sentido, sinceramente. Y el posteo de Javier Milei, ¿lo lees así también, el de Lágrimas de Zurdo? Esa simplificación. Los agentes de reproducción de la locura, ¿no? Es algo que no sé, ¿no? Hay que quedarse con la linda imagen de Fede y que digan lo que quieran, y por supuesto, lo que sí significa tanto en un caso como otro es que le duele mucho el caso. No tienen otra forma de tramitarlo que agrediendo cosas, pero la verdad que recircular lo que dijeron no me parece demasiado. Felipe, me sale a hacer esta pregunta, yo creo que no puedo haber comparación y todavía no se puede ver para adelante cómo va a ser en el futuro recordada la movilización del día de ayer, pero sí se me viene a la mente a varias personas que me decían esto es histórico, y de hecho un señor ayer se acercó y me regaló un libro del Cordobazo. Salvando las diferencias con el Cordobazo, ¿cómo con qué se puede comparar hacia atrás y cómo crees que va a ser hacia adelante o alguna de las dos? Es muy difícil la comparación porque nunca vivimos un momento como este, ¿no? Entonces, sí, lo que se puede asimilar al Cordobazo es la Unión Obrero Estudiantil, ¿no? Así, claro. Había mucho gremio, había muchos estudiantes, un contexto completamente diferente, ¿no? Y además fue una manifestación completamente pacífica, el Cordobazo tuvo su sesgo de violencia porque se estaba viviendo bajo una dictadura y donde hubo muertos, ¿no? También hubo 3 muertos en el Cordobazo. Pero bueno, me parece que no sé si es el momento de buscar analogía, sino más bien de refundar una situación, ¿no? Como decía Vero, quizás estamos empezando a refundar algo. Evidentemente los políticos
chicos deberían leer como como algo novedoso, ¿no? Donde evidentemente no se lo necesitó hacer, ¿no? Mm. No hizo falta la política, ¿sí? Evidentemente habrá gente, ¿no? Muy huérfano, ¿cierto? ¿No? La representatividad. Yo te iba a preguntar, ¿cómo estás viviendo esta crisis de representatividad? Bueno, horrible, me parece espantoso. El rol de todos los partidos políticos, ¿no? En excepción, muy, muy miserable, ¿no? Muy cuidado, no sé qué, muy exigiendo demencia en algún caso, porque esto es evidente que hace falta respuestas, ¿no? Hace falta más acción parlamentaria, presencia, ¿no? No sé en qué están haciendo, sinceramente, ¿no? No encuentro explicación para algo tan evidente como lo de ayer, ¿no? No salir, con excepción de unas figuras valientes que hablan, ¿no? Pero el resto de la clase política realmente es lamentable. En algún momento, bueno, frase más que recordada, ¿no? No nos une el amor, sino el espanto, sino será por eso que te quiero tanto, lo que dijo Borges. Digo, la aceleración que propone Milei en su programa de ajuste hizo que esta juntada tuviera forma de abrazo, forma de encuentro, una forma vital muy interesante para poder transitar por las calles de todo el centro porteño, no era solamente Plaza de Mayo, porque encima la habían tabicado por la mitad. ¿Cómo representar, cómo se te ocurre que gran parte de la oposición, el peronismo federal, Unión por la Patria, el radicalismo que también de Loredo fue eyectado de una marcha en Córdoba, por no referir justamente, no honrar una de las banderas, ¿no? Del radicalismo, claro. ¿Cómo sentís que tiene que empezar a plantearse esta nueva etapa? Creo que va a salir de la gente lo que tenga que salir, ya no va a venir de arriba, ¿no? Hacer una demostración, así que más bien de lo que tiene que ver con la representación primaria, lo que la sociedad civil se está dando como representación, ¿no? Centro de estudiantes, sindicatos, bueno, agrupaciones barriales, un poco de abajo hacia arriba, ¿no? Creo que la desconfianza hacia la clase política se acentúa cada día y ayer quedó muy demostrado, ¿no? Que no hace falta ni tampoco están, así que creo que va a tener la forma que no conocemos todavía, me parece, ¿no? Se está gestando algo nuevo que, como todo lo nuevo que se está gestando, todavía no terminamos de definir de qué se trata, pero va a ser interesante seguramente, ¿no? Felipe, bueno, se viene la Feria del Libro, ahora vamos a contar algo vinculada a una reedición de uno de tus libros tan importantes. Sí. ¿Cómo tomaste esto que contaban desde la fundación, desde la feria, que Milei pidió directamente el predio de afuera, donde se hacen los actos habituales de la rural, hablando directamente con la rural y no hablando con la feria y haciendo el acto donde es justamente un escenario que está por afuera de lo que habitualmente usa la feria? Y me parece bien, es el lugar que le corresponde. Él no puede ir a la feria, se sabe que no puede ir a la feria, entonces no puede, porque ataca la cultura, bueno, porque la gente que va a la feria, los que vamos a la feria, estamos a favor del libro, de la cultura, de la vocación, entonces se elige el lugar donde están todos los campeones, ¿no? Entonces está bien, lo ves ahí. ¿Te parece lógico? Ok. Sí, está perfecto, sí. Me parece el lugar indicado para que vaya con alguno de sus perros también, si quiere, que puede estar ahí en la arena del donde están los toros, qué sé yo. Bien, sale pero para... Estamos viviendo un surrealismo. Sí. Estamos viviendo un surrealismo que Buñuel envidiaría, ¿no? Digo, Luis Buñuel estaría chocho con esto, porque discutimos si son 5 perros, si son 4 perros, si mal. Es un delirio. 43 conejos. Como dijo el vocero. Sí, es la cosa que uno va naturalizando y sí. Es toda una distopía muy demencial realmente. Sale para la feria una edición especial por los 20 años de la publicación de Mitos de la Historia Argentina. Bueno, yes. ¿Cómo te sentís con esa reedición? Bien, muy contento. Hacemos un pequeño festejo presentando la nueva edición, que bueno, muchas generaciones ya no la leyeron y que tiene que ver con un recorrido por la primera parte de la historia argentina desde el llamado descubrimiento hasta 1816. Y bueno, vamos a tener una sorpresita musical que no les puedo contar todavía, muy linda. Y bueno, en mis redes van a encontrar la entrada gratis para entrar a la feria. Así que si es una invitación, invitamos de verdad para que la gente no te arriesgue para la entrada y pueda destinar esos pesos.
mío, si entran a mis redes, ahí van a tener la invitación para el domingo 5 a las 6 de la tarde en la sala José Hernández. Vamos a estar festejando los 20 años de mi casa. Muchas gracias por el contacto, Felipe. Un placer, abrazo grande a los tres. Lo mismo para nosotros, abrazo grande. Pasaba Felipe Piñas, por mil cosas a la vez. Estamos hasta las 9 de la mañana. Queda algo de programa y ya se vienen los Maldita Suerte. Esto es Pelea por tus Derechos.